Nos vamos acercando al cierre del programa y en este bloque te mostramos cómo fue el lanzamiento para el Cataratas Day, evento que se celebra todos los años, cada 11 de noviembre, hace 7 años ya, desde que las Cataratas del Iguazú forman parte de las 7 maravillas del mundo. Ver un poco el protocolo y decir dos o tres cositas antes de pasar al desarrollo del evento, a lo importante, perdón, que es el día 11, ¿no? Donde vamos a conmemorar un año más de Cataratas como maravilla del mundo. Este evento se viene desarrollando ya hace un tiempo. En 2011 fue la elección de Cataratas, en 2012 empezó este concurso de reinas, de la reina de la reina, parecía. Y la verdad que bueno, ya venía con esa temática, pero también nosotros en este nuevo tiempo hemos decidido y con mucha convicción, desde lo personal y desde el equipo de trabajo también, y en esta bisagra que se está dando en el tiempo, ¿no? Hace muy poco, el día jueves, se aprobó la ley de género en la Cámara de Diputados, que le viene a dar la igualdad, y yo decía, ¿no?, que estamos complicados como sociedad porque necesitamos una ley para que nos marque una igualdad. Pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir, y es un tiempo de cambios, un tiempo de bisagra, y para que la puerta se abra hay que empujar la bisagra, hay que empujar la puerta para que se abra. Y eso, hay que ir cambiando distintas actitudes y distintos formatos que tiene la sociedad. Y en eso nos pareció importante, bueno, ya pasó en la Fórmula 1, cuando también sacan las promotoras, digamos, está pasando también y viene alguna tendencia también dentro de lo que están haciendo las carreras a nivel nacional. Esto de la cosificación de la mujer, digamos, de más allá de que este concurso siempre se hizo un test cultural, se hacía, digamos, preguntas que tienen que ver con el destino, pero siempre es el factor de la belleza, de la más linda, y la verdad que ahí están todas las chicas que organizan, siempre que están, y nos decíamos, ¿no?, ¿y será que vamos a poder hacerlo? ¿Será que esto es sin desprestigiar el trabajo de nadie, ¿no? Pero es para abonarlo más, para poner más en valor y para agudizar más en ingenio, ver de qué manera buscamos darle una vuelta de rosca, digamos, a este tipo de concursos. Nosotros, este nos toca organizarlo. Ojalá sea un efecto contagio para el resto. Seguramente van a pasar algunos años para que todo eso suceda. Pero queremos arrancar por este cambio, por eso nos parecía importante, y por eso pedí para hablar primero, para anunciar que a partir de ahora se va a elegir el premio mayor. Si el año pasado también hubo un premio, pero el premio mayor ahora va a ser al diseño misionero. Y ya hace un tiempo que venimos trabajando junto con Karina y con todo el equipo de Espacio Mujer para que bueno, tanto en localidades como Posadas, en Oberá, en Monte Carlo, o sea, dividir la provincia en las tres zonas, ¿no?, sur, centro y norte, se hizo esta ruta del diseño misionero, que pretende ser más adelante una ruta temática, y va a tener su cierre en Iguazú el día 11 del 11, en donde vamos a conmemorar todos juntos, a festejar un aniversario más de Catarata como maravilla del mundo, y también a premiar al mejor diseño misionero, que este año va a ser alegórico a la celda misionera, que también buscamos que se transforme, digamos, en una de las 7 maravillas de la Argentina. Buenos días. Bueno, antes que nada, agradecer profundamente al Ministerio de Turismo por convocarnos nuevamente en esta producción integral de lo que es un desfile de moda con identidad, como decimos nosotros, con identidad misionera. Este camino que iniciamos en el 2013 con el Espacio Mujer, con un compromiso muy fuerte hacia los diseñadores de la provincia de Misiones, dio su fruto. Caminamos despacito, decía, pienso yo siempre, pero con un acompañamiento muy fuerte del doctor José María Rúa en todo este trayecto que venimos haciendo con el Espacio Mujer. O sea, cuando las cosas suceden es porque hay compromiso, porque hay valoración puesta, hay disposición del gobierno para que nosotros podamos
desde nuestro espacio poder generar estos movimientos de eventos, estos movimientos de pasarelas, estos movimientos donde los diseñadores encuentran un lugar para promocionarse, para exponer, para comercializar también al mundo su diseño. Ha crecido enormemente todo lo que es la industria de la moda local. Y bueno, y ese es nuestro compromiso desde Espacio Mujer. Pensamos siempre con las chicas que hay una ley universal donde todo sacrificio tiene recompensa, y esa recompensa se dio hace 3 años cuando fuimos convocados para ganar esa pasarela tan importante de uno de los eventos más grandes que hace 7 años tiene la provincia de Misiones, en un lugar estratégico que es el Puerto Iguazú para todos los misioneros. Y desde ahí nuestro compromiso, desde todo momento con el productor Guillermo Atencio, con todo el equipo de Espacio Mujer, en juntar profesionales de la moda, reunir en esta ruta del diseño nuevos diseñadores que presenten sus marcas. Y bueno, es una enorme y una gran satisfacción poder hacer este tercer Cataratas con Espacio Mujer y con el equipo del Ministerio de Turismo. Y desde el diseño y desde Espacio Mujer hacemos este aporte el 11 de noviembre, así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Así nos despedimos de una nueva edición de Misión Turismo, y recordá que nos podés seguir a través de las redes sociales como Misiones Turismo, en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Y para más información en la página oficial misiones.tour.ar. Y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima con más destinos por conocer. Oh.